Pues amigos, nos vamos a ir a, como dicen por ahí, a la rebusca, o a pepenar, o a repepenar. Voy a llevarme unas tortas porque allá donde andamos, no va a estar al alcance algo para comer. Ahí con un huevitos con choricito, frijoles fritos y rápido, vámonos. Allá va a andar Leobardo. Allá va a andar Leobardo repepenando maíz para la casa, ya sea para las gallinas, para las tortillitas o qué sé yo. Pero la cosa es de que vamos a ir a buscar maíz, a repepenar. Gracias por ver nuestros videos, muchas gracias. Compártanos por favor. Y ahorita vamos a echarle ya los frijolitos para arrancar. Hay que llevar también un cafecito porque está haciendo frillito para acompañarlo con la torta de pan. Pues aquí llegando, amigos, vente. Aquí vamos llegando. Vine a traerle a Leobardo un taco y también pues ayudarle a repepenar. ¡Leobo! ¿Dónde andas? ¡Ahorita voy! ¡Ahí te traje de almorzar! ¡Ahorita voy para allá para ayudarte! Pues voy a... aquí tiene el burro, ¿dónde? ¿Dónde comer? Miren, ya lleva media bolsa. Lleva media bolsa, Leobardo, ya. Ay, 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 pura mastira nomás. Qué chulada de mazorcas. Pues hay que darle ahorita. Pues aquí anda Leobardo ya. ¿Desde qué horas tienes a que te viniste? Sí, yo me puse a arreglar unas cosas ahí. Y la silla pues también. La acomodé bien, quedó bien apretada, quedó bien apretada, mano. Ay, perdón, con la cama me andaba cayendo aquí, como hay mucho cañizo aquí. Ah, ¿desde dónde trae la cuenta, Leoba? Ah, ok, va, da que darle para allá, para arriba. ¿En este? No, pues ahorita que salgas para irnos juntos. A ver. Ya vas a llenar la bolsa. A ver, Leo. Yeah. Híjole, qué va, mira, vale. Híjole, mano. Oye, Leo. Madrugaste. Es que no, junta que llegué, ¿sabes?
Estaba lleno, mira, parecía hielo, lleno de agua aquí todo esto. Sí, no, sí estuvo bien frío. Ahorita ya llegaste a la buena hora de... Ahí traigo un cafecito y esto, un, algo, hay unos panes ahí que arreglé para comernos al rato, ¿eh? Ok, está bien. Sí, chale, Lioba. Lo maíz de primera. Esta la voy a agarrar aquí. Yo agárrale de un lado y yo de otro, ¿eh? Ándale, sí. Bueno, entonces esperemos que me saquen, que sea una bolsita. Yo voy a agarrar este aquí en la bolsa, voy a... Ya me encontré la primera, ¿será o no será? Y se desgranó. Y le pasó la máquina por encima. Vamos a ver esta. Esta sí está buena. Y también, ¿sabes qué? Que se espenquen en la bolsa, ¿da? Es cierto ahí. Entonces yo me voy a ver estos dos. Sí, voy a agarrar yo estos. ¿Y tú aquí? Yo aquí voy. Sí, pues ya te encontré, o te encontré con el que venías. Mira otro. Ay, ay, ay. Ya me está dando gusto. Mira nomás, qué chulada. Oh. No, sí, sí. Lo que es la pesca, a mí no me gusta, mano. Me aburre la pesca, y peor cuando no saco uno nada. Y esto pasa lo mismo aquí, pero cuando sacas algún pescado, como que te motivas, ¿verdad? Y ya te dan ganas de seguir pescando. También aquí, mira, no encontraba ni una ya con esto que estoy encontrando. Ya hasta ganas me dan de seguir buscando. Vas muy allá, Lioba. ¿O te vas a llevar? ¿Cuántos te vas a llevar? ¿Entonces yo me llevo estos? Ah, bueno, entonces me llevo estos, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está bien. Está mejor ahí. Ah, traes una cubeta. Está mejor en esta, ¿no? Déjate, la pongo que ir en la sombrita. De veras, no había visto que traías esta cubeta, vale. ¿A quién? Ah, va a venir Guille, ups, ya le tocaba, porque traje tres panes. Él la miré cuando andaba ahí, estaba ahí en su casa, ahí, cuando pregunté por ti. Hey. No. No, pues cuando venga que agarre esta. ¿Verdad? Cuando venga puede agarrar esta. Mira, qué bonita mazorca. Agarré. Estas mazorcas iban a quedar ya si no vengamos. Imagínate. Todo lo que se iba a quedar, ¿verdad? Sí. Sí, pues
Y pura selección. Mira, mira. ¿Tiradas así enteras? Sí, con todo el farolito. Ah, con farol. No, pues sí. Que nos dé hambre para almorzar a gusto. Hombre, pura selección. Puros pescados de aquilo. Sí. Qué chulada, mano. Este leobardo trae un detector, pero no de metales. De mazorca, así, así le hace para buscar, encontró una. ¿Sí o no? Yeah. Es la varita que es el detector de mazorcas. Mira. Ay, ¿cuántos llevas ya? Mira, ya la vas a llenar. Ya casi la misa. ¿Qué, ya llenaste, Lioba? Ya era. ¿Y qué crees? Ahorita vas a ver. ¿Eh? Mira nomás, qué chulada, mano. Así sí, ay. Me asustaste. Ah, tú no estabas grabando, ¿verdad? ¿No? Pues, pero no tiene la bola, no tiene la bola colorada, ¿eh? Se está grabando. Pero no te veo. No, pero sí, no me ves. ¿No? Estás para acá. Pero la bola cambié esto para allá, para verte. Oh, te estoy viendo todo, te estoy viendo yo. Ahora sí se quemó, se prendió el llanto, el cerro, mis amigos. Mira nomás. Angelín. Ay, 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 no quería venir. No, yo soy bien, como que me aburre esto, pero ahora sí, de ver que hay tanta mazorca. Pues venga, sí, con papi, vamos a bailar con esta cubetita que me ha dado de comer. Unas tortillas grandes y otras pequeñitas, o unos sopes gordos. Yo me los como, como vengan. ¡Ay! Ya llené. Pues vámonos a echarle el costal. Vámonos, ya. Vamos para allá. ¿Ya terminaste o no? Ah, sí. ¡Córtele, mi chavo! Pues ya vamos a echarle a la bolsa, Leo, porque ya se nos llenó las cubetas. Y luego aparte que ya hacía hambre. Ándale, ya
hace hambre. Si quieres me ayudas a echarla, ¿no? Pues, porfa. Ya, oh, tú ya la vas a llenar. Ya casi la llenas con ese que traes. Pues vamos para ayudarte a echarla de una vez. Ya está lleno. Qué bárbaro. ¿Salemos y luego vamos a almorzar o qué? ¿Eh? Primero salemos y ya almorzamos o almorzamos. Vámonos de aquí para allá y acá ya sé dónde y ya nos vamos para allá. Ah, órale, sale. Bueno, pues vamos a sacar la comida. Y ya es hora, dale, Oba. Ya es hora, ya. Me echaron un taco. Ya tengo hambre, ya, porque ya son los pelos como son. ¡Ay, qué bárbaro! Ah, mira, me voy a sentar una de estas. Ah. ¿O te quieres sentar tú allí? Lo que descanses, todo a gusto, siéntate ahí. Siéntate, Kira. Aquí me siento aquí al campo libre, como dices por ahí. Me encontré esta mazorcota, mira. Ah, dale, viste la posita. Ay, vale. Me lo voy a llevar con todo y. Con todo y hoja me lo voy a llevar. Nada más. ¿Y trajiste agua? A esa quedó la botella. Ah, ya voy ahorita. Pues aquí traigo, mira. Mira. Traje este. Agua de tomar. Ay. Pues póntela. Y este. Mira. Qué bárbaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compadre? Ay. Órale, mano. Calientita todavía, ¿eh? Sí. Deja voy primero, ¿eh? A ver, échale de una vez. No, pues ya hace hambre, necesitamos comer algo para aguantar. Mira, yo también. ¿Eh? Vámonos, pégale. Ay, ay, ay. Está bien suavecito lo bueno, ¿verdad? ¿Qué tal? Chulada, mano. ¿Verdad que sí? La torta. Sí, que como te digo, pues eso es lo que se trata, porque a veces vienen unos desprevenidos de edad. Te enfrascas en buscar maíz, estás encuentre y no dejas y pues bueno, entonces se nos va el día y ¿qué pasa? Nos quedamos a veces con ganas de comer, de echarle algo a la barriguita, mano. Te cansas y si no hay que tal, pues sí. También llega bien cansado. Ya con esto, ¿sabes que sí voy a llenar las dos bolsas, Leo? Sí. Hay mucho maíz. Fíjense, amigos. Está de bueno. Aquí me tienen la pescadora. ¿Eh? Y me metió un señor a rejuntar lo que él pudo. ¿Ya? Hay que ver los rayos que tiene tirado. No, va a sacar un maizalal. Y aparte de eso, nosotros venimos a rejuntar lo que podamos también. Dale. Muchas mazorcas están tapadas con las hojas, por eso no las ve uno, ahí se quedan. Es cierto. Y una tortita para agarrar fuerzas y volver sí, a la chamba.
Pues miren, amigos, todo el bolserío que miren allá. No van a pensar que es de nosotros, ¿salió? No. Todas esas bolsas ya, el dueño, en cuanto salió la máquina, la, ¿cómo le llaman? ¿Cosechadora? Ajá. ¿Sí? ¿Cosechadora o piscadora? O piscadora, ándale. Se fue, sacaron todo el maíz y aquí el dueño vino aquí, pues, a juntar, porque deja mucho la máquina, mucho maíz. Y miren, el bolsalalal, ¿cómo la ven? Y no es de nosotros. Ya enseguida le dijimos, más bien Leobardo le dijo a Teodolo. De hecho, Teodolo, muchas gracias, Teodolo. Muchas gracias por habernos dado la chance de venir aquí a, pues, a repepenar. Gracias, no te la pensaste dos veces, Leoba. Luego nos dijo, vente, véngate, Leoba, vénganse, mañana se vienen y pues aquí andamos. Muchas gracias, amigo. Y pues miren, todo el bolsalal que tiene. Montón de bolsas, que qué barbaridad. Va a sacar mucho maíz aparte de lo que la máquina sacó. Aquí andamos en la lucha, amigos, como siempre. Juntando, repepenando, para que recuerden. Los que están por ahí en Estados Unidos, lejos de su patria, de su terruño. Eso hacían antes, ¿se acuerdan? Que cuando los dueños cosechaban, sacaban el maíz, nos daban chance de ir y recoger lo que quedaba. Pues así es. No más, qué bonitos cerros, todavía están verdes. ¿Te imaginas las lluvias que se vinieron tarde? Por eso están verdes. Y todavía las nubes, mira cómo están, Leoba. Todavía están queriendo las nubes, ¿no crees tú que no? Dale. Y está el burro, miren. Ah, el burro está contento y feliz. Ya tiene una panzota tremenda. Y como le digo, pues ya le podemos subir a Leoba. No, pues ya ahora sí, ya. Ya Leobardo ya se le subió, Leoba. Ya me le subí. Y como si nada. Como si nada, ¿eh? Ándale. Y yo también me le subí. No, tiene un brío, tiene unas fuerzas, unas energías. Pero tremendas, ¿eh, Leoba? Sí. Grandes, grandes, que tienen fuerzas. Y así es de que, pues ahora sí, bendito Dios. Yo quería un burro, pues, para cargarlo de leña, de zacate, y que también a mí me cargara. Y miren, se me concedió. Ya encontramos el problema, el por qué no podía, ¿verdad, Leoba? Ajá. Y ahora sí, pues ya sabemos lo que le estaba pasando y pues ya, ahora sí ya como si nada nos lleva y nos trae, bendito Dios. Estamos descansando ahorita, amigos, porque ahorita lo vamos a seguir pegando, porque aquí tenemos que aprovechar para sacar unas dos bolsas cada quien el día de hoy. Voy a dar algo ahora para que, que saques ahí pa. Ya me cansó el dedo, Y yo los tengo escaldados. Es que no trajimos piscalón con las puras uñas. Le andamos dando. Puras uñas, mira, oye. Ya casi. Lo que te digo. Pero no rajamos. Nada, nada. Porque de esto, ¿quién nos lo va a dar, mano? ¿Dónde lo vamos a conseguir? Hombre. Está difícil. Ay, pues hemos llegado. Miren nomás el burro, fuerte, fuerte, de lo que no tienen idea. Fuerte, pero súper fuerte, no lo puedo creer. Ya llegamos.
Espérate, 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 ¿dónde vas? Espérame.